Lecciones y moralejas del cambio de Al-Qibla. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el Corán: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. La verdadera virtud no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente durante la oración, sino que es piadoso quien cree en Dios, el día del juicio, los ángeles, el libro, los profetas, hace caridad a pesar del apego que tiene por los bienes materiales, a los parientes, los huérfanos, los pobres, los viajeros insolventes, los mendigos, y colabora para liberar esclavos y cautivos. Tiene piedad quien hace la oración prescrita, paga el zakat, cumple con los compromisos contraídos, es paciente en la estrechez, la adversidad y ante la persecución. Esos son los veraces en su fe y los verdaderos piadosos. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. Los regalos divinos a la comunidad mahometana en el mes de Sha'ban son innumerables. De los grandes acontecimientos que celebramos en el mes de Sha'ban es el cambio de Al-Qibla, de la mezquita de Al-Aqsa a la mezquita sagrada de la Meca. Un acontecimiento considerado uno de los acontecimientos más importantes en nuestra historia islámica. Cuando Allah, alabado sea, respondió a su profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y le realizó su esperanza y sus ruegos de dirigirse a la Kaaba sagrada, la de su padre Abraham, la paz sea con él. Antes de la hijra a la Medina, el profeta sallallahu alayhi wa sallam se dirigía por orden de su señor a la mezquita de Al-Aqsa, lo que seguía haciendo 16 o 17 meses después de la hijra. El profeta sallallahu alayhi wa sallam tenía mucha añoranza a la descendencia de la revelación para recibir la orden de dirigirse a la mezquita sagrada de la Meca, pues rogaba a Allah por su corazón y le pedía con la lengua, estando seguro de que Allah, enaltecido sea, le realizará su ruego. Y por tanto, Allah le respondió y le ordenó dirigirse en la oración a la Kaaba. Al respecto, dice Allah, alabado sea: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. Veo que vuelves tu rostro hacia el cielo. Te orientaré en una dirección que te complazca. Oriéntate hacia la mezquita sagrada de la Meca, y donde quieren que estén, oriéntense hacia ella. No cabe duda que quien se contempla buscando la reflexión y la elección del acontecimiento del cambio de Al-Qibla conseguirá aprender muchas lecciones y moralejas de este homenaje divino al profeta sallallahu alayhi wa sallam. De estas lecciones, la elevada posición del profeta sallallahu alayhi wa sallam, su gran prestigio, lo que refleja en el dicho de Allah a su profeta sallallahu alayhi wa sallam: فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Te orientaré en una dirección que te complazca. Como ejemplo del favor y la generosidad de Allah, como explicación del gran posición de nuestro profeta sallallahu alayhi wa sallam, como le ha dicho en otra alía: tu Señor te agraciará y te complacerás. Y como continuación del favor de su Señor, glorificado sea, y cómo no, siendo él quien le dio sosiego a su corazón, dijo: Alam nashrah laka sadrak, ¿acaso no he dado sosiego a tu corazón, oh Muhammad? Lo liberó de su carga, wa wada'na anka wizrak, te he liberado de la carga, le perdonó sus pecados, dice Allah: Inna fatahna laka fatham mubina, ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Te he concedido, oh Muhammad, una victoria evidente. Allah te perdonará las faltas que cometiste y las que pudieses cometer. Le elogió
la lingua diciendo o ma yantiqu anil hawa, ni habla de acuerdo a las pasiones. Elogió su corazón diciendo ma kadhaba al fuadu ma ra'a, el corazón no desmintió lo que había visto. Elogió su corazón diciendo ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, que su compañero no se ha extraviado ni está en su error. Elogió su mirada diciendo ma zagha al basar wa ma tagha, y su mirada no se desvió ni se prospasó. Elogió su maestro diciendo allamahu shadid al quwa, aquello que le enseñó es dotado de poder. Elogió su moralidad diciendo wa innaka la ala khuluqin azim, eres de una naturaleza y moral grandiosas. Y lo elogió en general diciendo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, el mensajero de Allah hay un bello ejemplo. De las lecciones del cambio de al-Qibla, la necesidad de la fidelidad de la comunidad islámica al método moderado. Este gran acontecimiento fundó el principio de la moderación de esta comunidad. Dice Allah, alabado sea, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, hice de ustedes una comunidad moderada y justa a fin de que fueran testigos ante la humanidad. Esta moderación cabe en todos los aspectos de la vida, sin exageración ni negligencia. Es la justicia, la belleza, la mediación y el equilibrio. Nos es conveniente volver a esa mediación con la que Allah nos honró y ser verdaderos moderados en todos los asuntos de nuestra vida. Dice Allah, alabado sea, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا, no seas avaro ni tampoco derrochador, porque te verás censurado en el primer caso y arruinado en el segundo. Y dice también, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, los siervos del misericordioso son aquellos que cuando hacen una caridad no dan todo lo que tienen, ni tampoco escatiman, sino que dan con equilibrio. Al imam al-Auza'i, que Allah tenga piedad de él, siempre cuando Allah, alabado sea, ordena algo, el Satanás intenta susurrar al hombre con la exageración o la negligencia. De ahí debemos seguir el método de facilitación y tolerancia, y no el de indiferencia y negligencia. Tenemos que seguir el método del cumplimiento religioso de valores y moralidades sin ningún fanatismo o extremismo. El testimonio de la comunidad del profeta sallallahu alaihi wasallam a las otras comunidades es, a pesar de ser considerada un gran homenaje, exige a la comunidad islámica cumplir sus deberes como conviene ser para merecer este testimonio. Abu Sa'id al-Khudri dijo, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, Nuh será llamado el día de la resurrección y dirá, obedezco tu llamado Señor. Allah dirá, hiciste llegar el mensaje del monoteísmo. Nuh dirá, sí. Entonces se dirá a su nación, os hizo llegar el mensaje, y ellos dirán, no nos llegó advertencia alguna. Allah dirá, ¿quién atestigua por ti? Nuh dirá, Muhammad y su nación. Y los musulmanes testificarán que él hizo llegar el mensaje para que el enviado sea testigo de vosotros. Y eso es lo que significa las palabras de Allah. Hemos hecho así de vosotros una comunidad moderada para que seáis testigos de la gente y para que el enviado sea testigo de vosotros. De las lecciones del cambio de al-Qibla también, la rapidez de la respuesta de los creyentes a la orden de Allah, a la barucía y la de su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. Este acontecimiento fue un rasgo distintivo de la confianza de los compañeros del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, de lo revelado por Allah a su mensajero. Allah les dio sosiego a sus corazones para recibir la verdad. Dice Allah, a la barucía, con el cambio del lugar hacia donde te orientabas para orar, distinguí a los que toman partido por el mensajero de aquellos que le dan la espalda. Este cambio fue algo difícil, salvo para aquellos quienes Allah guió. Así que fueron los mejores ejemplos de la velocidad de respuesta a la orden de Allah, alabado sea, y la de su mensajero, sallallahu alaihi wasallam. Pues al solo venir la orden,
divina de cambiar la orientación de la mezquita de Al-Aqsa a la mezquita sagrada de la Meca, los creyentes respondieron esta orden y cambiaron estando en la oración. La dirección, convencidos y obedientes, que nunca fueron discutidores para cumplir su oración y no esperaron hasta que termine. Los creyentes no duraron un momento en obedecer la orden, sino cambiaron la dirección inmediatamente, estando en caso de inclinación rukua de la mezquita de Al-Aqsa, la mezquita sagrada de la Meca. Narró Ibn Umar, que Allah esté complacido de ambos, mientras que la gente estuvo en la mezquita de Qibá haciendo la oración de la madrugada, les vino un hombre para informarles que se había revelado al mensajero sallallahu alayhi wa sallam unas alias que llevan la orden de dirigirse a la Kaaba. Entonces todos se dirigieron hacia la Kaaba mientras estaban dirigidos al levante. De las lecciones también la importancia y la posición de la oración y la gran misericordia que Allah concede a sus siervos. El noble Corán relacionó la oración con dos grandes acontecimientos que fueron muy destacados en la historia del Islam: el milagro del viaje nocturno y la ascensión del profeta, cuando se prescribió la oración desde siete cielos en la noche del viaje nocturno y la ascensión como explicación de su gran importancia y elevada posición. Por otra parte, el noble Corán la relacionó con el cambio de Al-Qibla, expresándola con el término de creencia. Dijo Allah, alabado sea, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah no dejará de recompensarlos por vuestra fe, quiere decir vuestra oración anterior. Relató Ibn Abbas, que Allah esté complacido de ambos, cuando el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se dirigió a la Kaaba, dijeron, ¿cuál es la situación de nuestros hermanos que murieron antes y se dirigían a la mezquita de Al-Aqsa? Entonces Allah, alabado sea, hizo descender esta alía, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah no dejará de recompensarlos por vuestra fe, pues esta es obediencia y aquí ya fue también obediencia. Y así Allah, alabado sea, los tranquilizaba que su oración hacia la mezquita de Al-Aqsa se había aceptado. La conclusión de la alía fue muy tranquilizadora para los corazones de los creyentes, que despertó el deseo de toda la gente. Dice Allah, alabado sea, es cierto que Allah es compasivo y misericordioso con la gente. Pues si Allah, alabado sea, es misericordioso con la gente, sería más clemente y misericordioso con sus siervos creyentes. De las lecciones y moralejas extraídas del cambio de Al-Qibla es la estrecha atadura entre la mezquita sagrada de la Meca y la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, y la reflexión de la estrecha relación entre ambas mezquitas. En este sentido, la mezquita sagrada de la Meca es la primera mezquita que se construyó en la tierra y la mezquita de Al-Aqsa es la segunda. Abu Dhar dijo, dije, mensajero de Allah, ¿cuál fue la primera mezquita construida sobre la tierra? El profeta respondió, la mezquita sagrada de la Meca, el Masjid al-Haram. Luego pregunté, después, ¿cuál? Me dijo, la mezquita de Jerusalén, el Masjid al-Aqsa. Pregunté, ¿cuántos años hubo entre ambas construcciones? Dijo, 40 años. Y agregó, donde te llegue la oración debes rezar, pues es una mezquita. El cambio de Al-Qibla entre las dos mezquitas se relacionó con fuerte atadura, tal y como es relacionada el acontecimiento del viaje nocturno y la ascensión. Dice Allah, alabado sea, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Glorificado sea quien transportó a su siervo durante la noche desde la mezquita sagrada a la mezquita lejana, cuyos alrededores bendije, para mostrarle algunos de mis signos. Él todo lo oye, todo lo ve. Por eso hay que defenderlas y no descuidar de ninguna de ellas, pues son fidelidad de todos los musulmanes hasta el día final. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sea Allah, Señor del Universo. La paz y las bendiciones de Allah son con su mensajero Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que le siguen con bondad hasta el día final. Hermanos, por la causa del Islam, la vida del profeta sallallahu alayhi wa sallam se caracteriza por el carácter positivo en todas sus fases.
En este sentido, el profeta sallallahu alayhi wa sallam estaba presente cuando tenía 15 años a la alianza del Fudul, cuando las tribus de Quraysh se reunieron en la casa de Abdullah ibn Jad'an. Se contrataron y estipularon un acuerdo a que exige ayudar a los oprimidos, tanto de la Meca como de otras zonas, y unirse hasta que les devuelvan sus derechos. Dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, estaba presente a una alianza en la casa de Abdullah ibn Jad'an, que para mí es la mejor de todas. Y si me llaman a una similar en el Islam, responderé directamente. Cuando tenía 35 años, el profeta sallallahu alayhi wa sallam participó en la reconstrucción de la Kaaba, llevando las rocas sobre sus hombros, acabando con gran discordia que estaba a punto de ocurrir en aquel entonces entre las tribus de Quraysh, cuando se disputaron unos a otros para conseguir el honor de poner la piedra negra en su sitio. Pero al final obedecieron al profeta sallallahu alaihi wasallam, quien tenía una opinión de que todas las tribus pueden participar en el hecho de poner la piedra en su lugar. Después de su envío, el profeta sallallahu alaihi wasallam fue también ejemplo de carácter positivo, como lo fue en todo. El profeta sallallahu alaihi wasallam era el mejor de la gente, el más valiente y el más generoso. Dijo Ali ibn Abi Talib, que Allah esté complacido de él, cuando estallaba una lucha encarnizada y en los combates nos defendíamos con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, de modo que ninguno de nosotros estaba más cerca al enemigo de él. También el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, participó con sus compañeros en la excavación de la zanja. El profeta sallallahu alaihi wasallam incitó a su nación a que sea positiva, la advirtió del negativismo. Dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, no sea uno de vosotros persona sin carácter que dice, si la gente hace el bien, yo lo haré, el bien como ellos, y si hace el mal, pues también lo haré, pero tenéis que insistir en hacer el bien si lo hace la gente, pero si no lo hacen, tenéis que evitar la injusticia. El positivismo significa el sentimiento de responsabilidad que tiene el hombre hacia su religión y patria. El amor a la patria no se limita a los sentimientos, sino debe ser traducido a un comportamiento y trabajo. El hombre positivo es quien interactúa como las cuestiones de su sociedad, se influye por el ambiente e influye en él con las cosas útiles. No cabe duda de que el carácter positivo tiene aspectos como la participación seria en todo lo que sirve a la sociedad y ayuda a la construcción del Estado y conservar su seguridad, estabilidad y desarrollo, tanto por defenderlo como por trabajar con perfección, con la solidaridad y la mutua compasión entre los miembros de la patria, o con la participación seria en todas las reivindicaciones constitucionales y patrióticas, conservando la fidelidad al presentar todo lo que lleva la patria. Depende de lo que impone la libre conciencia patriótica de cada ciudadano nacionalista honesto. Dice el poeta Ahmad Shawqi, las patrias tienen gracias y deuda merecida en la sangre de cada hombre libre. Oh nuestro Señor, háganos ver la verdad como verdad y ayúdanos a seguirla. Háganos ver el vano como vano y ayúdanos a evitarlo. Proteja a Egipto, su pueblo, su ejército y su policía.